Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos iniciando una nueva edición de Miriam y Vos, llegando a sus hogares. Felices de poder acompañarlos y compartir con ustedes esto que tanto amamos. ¿Qué vamos a tener hoy? Primero de octubre, caraí octubre. Vamos a conocer esta tradición que, gracias a Dios, afortunadamente, se sigue manteniendo viva en toda la región litoral norte. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Y vamos a ver cómo la Municipalidad de Corrientes también se ha celebrado esta tradición. Pero nos vamos a ir a Cacatí, donde se realizó la Feria del Libro de Cacatí, Cacatí Cuna de Poetas. Aquí algunos momentos que ya quiero compartir con ustedes. Miriam, sos ya una hija de Cacatí. Gracias. Porque bueno, siempre nos acompañás en distintos eventos y también doy fe de que en los lugares donde podés siempre estás promocionando todo lo que tenemos desde Cacatí, así que las felicitaciones y el agradecimiento en nombre del pueblo de Cacatí para vos. Intendente, esto es todo una gran patriada, es un desafío poder hacer esta convergencia de virtualidad, de realidad aquí desde este medio, tratar de vivir esto que se llama Transmedia y que es la Feria del Libro. Bueno, decíamos ayer cuando inaugurábamos esta séptima edición de la Feria del Libro que era un desafío, porque acá la invitación era que todos sean protagonistas de esta Feria del Libro. En las 6 ediciones anteriores la propuesta venía por parte de los organizadores, la comisión directiva de la Biblioteca Popular Juan Manuel Rivera, el grupo Pájaro de Tinta, eran los que hacían la propuesta, y en esta oportunidad, digamos, la propuesta lo hacen todos a partir de su protagonismo que pueden alcanzar, alzando contenido y entre todos armar lo que es el contenido en sí de la Feria del Libro. Y tanta gente que está colaborando para que bueno, estemos en esta situación. Aprovecho yo para mandarles un beso enorme y decirles gracias. Y recién usted hacía referencia, ¿no? Estamos bajo el manto de la Santa Patrona, Nuestra Señora del Rosario de Cacatí, que está próxima a vivir sus patronales. Así es. El lunes 28 arrancamos con la novena. Estuvimos ya en reunión con el cura, con toda la parte eclesiástica, digamos, de Cacatí. Organizando también con el comité de emergencia, porque va a ser unas fiestas patronales muy particulares por esta situación, pero bueno, adelantando un poco que se van a cumplir todos los actos religiosos, también la posibilidad de la que la Virgen visite a los barrios para que la gente no vaya, concurra a la iglesia o concurra lo menos posible o de una manera más distribuida a lo largo de todo el día. Por eso van a haber distintas misas, va a haber una transmisión del Rosario de la Aurora, que es tan característico de nuestro pueblo, y después misas a las 7 de la mañana, a las 17 horas y a las 20 horas. Y el 6 de octubre, lo estamos aprovechando este programa para invitarlos a todos, vamos a estar desde las 22 horas, más o menos 22:30, algunos detalles que tenemos que ajustar, Dios mediante, transmitiendo en directo desde el atrio de la iglesia la vigilia del día 7 de octubre, que se va a coronar ese programa televisivo donde va a haber danza, música, homenajes, reportajes, todo en torno a lo que es esta vivencia que tenemos los cacatíeños de las fiestas patronales. Se va a montar todo, digamos, un espectáculo alrededor de la iglesia para que la gente desde su casa nos pueda seguir, y que va a culminar con la salida de la Virgen a las 12 de la noche para bendecir a todo su pueblo. Esto lo estamos organizando, lo estamos armando, pero aprovechamos ya para invitar, para que la gente esté atenta, dispuesta, de cualquier lugar donde nos están viendo ahora, puedan hacer las invitaciones también a su familia, amigos, para que el día 6 de octubre nos sigan acompañando a través de estos medios y podamos vivir una fiesta patronal muy particular. Voy al trotecito,
cruzando el palmar, silbando bajito, pronto he de llegar. Voy al trotecito, cruzando el palmar, silbando bajito. Pronto he de llegar. Y seguimos en Cacatí, nos estamos preparando para lo que va a ser la serenata a Nuestra Señora del Rosario de Cacatí. El próximo 6 de octubre, a partir de las 22 horas, vamos a estar con una transmisión vía online, vía internet y también vía el canal local para acompañar ese momento tan maravilloso para todos los cacatianos que están diseminados también en todo el país. Me voy al encuentro de la pausa. En un ratito vamos a hablar acerca de esta sana costumbre de Caraí Octubre. ¿En qué consiste? ¿Cómo nace esta tradición? Se los cuento dentro de minutos nada más. Esto es Miriam y Vos a través de su canal favorito. No se vaya, ya regreso. Si tuviste contacto estrecho con un positivo de COVID o tenés síntomas, comunícate con el call center para que te orienten. Para que quede claro, contacto estrecho es el que estuvo con un contagiado, sobre todo en un espacio cerrado. Seguramente te van a hacer un hisopado y te van a pedir que te aísles. Pero si tenés síntomas respiratorios severos, concurrí directamente al hospital de campaña o al hospital de tu localidad. También deben aislarse tus convivientes y quienes hayan estado con vos. Si tu resultado es positivo, te llaman dentro de las 24 horas y te explican cómo seguir. Si no te llaman, respira. Entra a permisos.corrientes.gov.ar y busca el resultado, que seguramente será negativo. Ten en cuenta que pueden tardar hasta 72 horas en cargarlo. Si sos negativo, igual tenés que completar 14 días de aislamiento porque podrías estar incubando el virus. Lo mismo tienen que hacer tus convivientes. En cambio, tus contactos están liberados. ¿Parece complicado? Nah, es muy simple. Volvé a escuchar este aviso y si no entendés, llama al call center. Colabora para cortar la cadena de contagios. Cuídate. Gobierno Provincial. Corrientes somos todos. ¿Querés lucir una dentadura súper blanca? Aquí Philips sacó un tratamiento Zoom, que es un chip. Se ingresa en este aparato y en 15 minutos tu dentadura es súper blanca. Y lo más importante, no daña el esmalte ni provoca sensibilidad. ¿Sabes dónde? Aquí, en Clínica Dental Centro. Te esperamos. Aprendemos innovando, investigando y creando. Aprendemos desafiando nuestras propias competencias. Modelo Academia 21. Universidad Siglo XXI. Cambia tu forma de aprender. Cambiamos nuestra forma de enseñar. Gastrocord. Proveeduría de fiambres y lácteos. Los mejores productos al mejor precio. Ventas por mayor y menor. Gastrocord. Quédate en casa. Nosotros te cuidamos. Envíos a domicilio sin cargo al teléfono 423-0955. WhatsApp 3794-401880. O te esperamos en cualquiera de nuestras dos direcciones. Héroes Civiles 1732 y 3 de abril 1015. Gastrocord. A tu servicio. Y se está trabajando en un proyecto de ley que pueda declarar el 15 de junio como Día Nacional de la Mujer Chamamecera. ¿Quiénes están llevando adelante este proyecto? Ya se los cuento en esta nota. Quisiera tenerte aquí, cerquita del corazón,
entregarte con mi pasión, aunque yo me muera después. Y seguimos en este programa especial donde hablamos de este proyecto de ley que pretende establecer el 15 de junio como el Día Nacional de la Mujer Chamamecera. ¿Es así, Belén Majul? Hola, Miriam, muy bien, muy emocionada. Pasaron tantas cosas en este tiempo, ¿no? Y sí, una de esas fue la despedida de nuestra gran referente, despedida en el plano material, porque la vamos a tener siempre con nosotros en nuestro corazón, en su legado, en su obra. Desde ahí surgió la idea ese mismo día, eran horas de la mañana, y en la emoción y en todo esto, decir, bueno, si para todas es nuestra referente, propongámoslo y llevemos esa bandera, porque realmente la obra de Ramona nos une. Y qué momento tan importante para poder estar todos unidos, sin banderías políticas ni religiosas, sino que realmente sea la cultura ese bálsamo al corazón que tanto necesitamos, y siempre nuestro bálsamo fue Ramona. Y ya me voy directamente hasta Santa Ana, allí me espera otra mujer valiosa del chamamé, otra güeyna chamamecera. Estoy hablando de Gisela Méndez Ribeiro. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien por acá. En este momento está circulando el petitorio sí, por todas las redes. ¿Ya cuántas mujeres chamameceras firmaron? Y no solo mujeres, son fans, radiodifusores, los colegas músicos, hay gente de afuera que también pueden firmar, fuera del país. Hasta ahora, hasta ayer por la noche eran 700 firmas ya que recaudamos, y la verdad que estamos muy felices todos. Muy felices, justamente para unir el petitorio que pidió Ingrid Jeter, así que estamos muy agradecidas con Estela Regidor también. Encima son mujeres, ¿no? Que eso está buenísimo, que puedan entender la esencia de la mujer, ¿no? La verdad que fue cuando yo me entero del fallecimiento de Ramona. Fue un sentimiento en principio muy triste. Nosotros le habíamos hecho un homenaje a ella como mujer un 8 de marzo del 2004 en el Puente Pessoa. Entonces, bueno, ahí participé también de ese homenaje y ahí se me ocurrió que la verdad fue primero un pensamiento y de llamarla a Estela y decirle, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos un homenaje o declaramos el Día de la Mujer Chamamecera pensando el 22 de septiembre? Y a los 5 minutos, a los 15 minutos o algo así, recibí un mensaje de mujeres chamameceras pidiendo que se declare el día, o sea, fue una idea y después la confirmación de que otra gente estaba pensando exactamente lo mismo, pero el 15 de junio, el día del nacimiento. Fue también como un decir, realmente Ramona ha sido una personalidad nacional y creo que internacional también. Muchos legisladores de todas las provincias nos acompañaron. Teníamos pensado y habíamos pedido en la Cámara un espacio para hacer una muestra digital, sobre todo la actividad que ha desempeñado no solo Ramona, sino otras mujeres chamameceras de Corrientes. Y eso lo estamos compaginando con todo este grupo de mujeres que están en esta movida. Así que ha sido algo un poquito más grande que solo el proyecto. ¿Qué importa si yo te vi, pueblito de mi querer, es hondo mi padecer y sufro por ti? Y la rosa de esta semana, en este contexto que estamos viviendo, es tratar de no mirar atrás. Cuando sufrimos cambios que nos perturban, cambios en los cuales nos cuesta adaptarnos, siempre tendemos a mirar hacia atrás, cómo estábamos antes. Y eso nos genera nostalgia, nos genera tristeza y muchas veces nos impide seguir adelante. Hoy es tiempo de tratar de mirar adelante, tratar de adaptarnos, tratar de pensar qué es lo mejor para todos. Y sí, hay cambios que tenemos que hacer, el contexto nos pide y a todos nos pega de una manera distinta y determinada. Cada uno vive su propia experiencia.
La reflexión de esta semana tiene que ver con tratar de mirar atrás lo menos posible, mirar hacia adelante, hacia el futuro. Todos los cambios que suceden en nuestra vida, por más que no los entendamos en el momento, siempre, siempre son para bien. Todo está marcado, todo tiene un destino. Por eso, hoy, lo mejor que podemos hacer es ser como el río, fluir. Hoy tenemos que aprender a fluir. Hoy tenemos que tratar de desprendernos de aquello que nos hace ruido y seguir adelante. Esa es la propuesta. No mires hacia atrás, seguí adelante con fe, que todo va a estar bien, Dios mediante. Me voy al encuentro de la pausa, vuelvo enseguida. No se vayan, ya regreso. Que proyectás refleja cómo te sentís. Hay un solo lugar donde encontrarás todos los servicios que necesitas para verte segura, con estilo y personalidad. Risa, peluquería y spa urbano. Salón de peluquería, manicuría, pedicuría, depilación, COVID free. Trabajamos con responsabilidad. Te cuidamos. Turnos al 3795-189167. Brisa, peluquería, spa urbano. La Rioja 705, Corrientes. El mundo cambia, y cambia la forma en la que aprendemos. Por eso creamos el modelo Academia 21, que pone al estudiante en el centro, con plataformas que nos acercan a diversos conocimientos y realidades. Modelo Academia 21, Universidad Siglo XXI. Cambia tu forma de aprender. Cambiamos nuestra forma de enseñar. Yoko, Yoko, Yoko. Vocación por el diseño y la creación. Yoko, Yoko, Yoko. Máxima expresión artesanal. Yoko, 9 de julio 877. Facebook e Instagram. Yoko.redes. Yoko, Yoko. Exclusividad y estilo. GastroCor, proveeduría de fiambres y lácteos. Los mejores productos al mejor precio. Ventas por mayor y menor. GastroCor, quédate en casa. Nosotros te cuidamos. Envíos a domicilio sin cargo al teléfono 423-0955. WhatsApp 3794-401880. O te esperamos en cualquiera de nuestras dos direcciones. Héroes Civiles 1732 y 3 de abril 1015. GastroCor, a tu servicio. Desde la ciudad de Corrientes demostramos, en equipo con la provincia, nuestra capacidad de atender la emergencia sanitaria. Gracias al esfuerzo y al compromiso de cada vecino, iniciamos una nueva etapa. Pero solo de nosotros depende seguir así, más unidos que nunca, a pesar de la distancia física. No aflojemos, seamos responsables, sigamos cuidándonos, que juntos vamos a salir adelante. Gobierno de la provincia de Corrientes y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Primero de octubre, Caraí Octubre. Caraí Octubre es un duende que viene a controlar cómo estamos preparados para la siguiente temporada. Si somos lo suficientemente generosos, si compartimos, si vivimos en abundancia, y la abundancia es un concepto de vida. Nada de carencias, nada de quejas. Hacia adelante compartiendo. Ese es el espíritu de Caraí Octubre y nosotros lo celebramos de esta manera. Música.
días, estamos aquí en el Museo de Sitio Histórico y Arqueológico Casa Molinas. Bienvenidos, vamos a celebrar hoy el Caray Octubre, como todos los años, solo de una manera diferente. Mi nombre es Marisa Duarte, estoy a cargo del espacio. Y bueno, como les comentaba, este año es especial, pero no queríamos dejar pasar por lo que representa el Caray para nosotros, en abundancia, para brindar a través de los medios, en este preciso momento, lo difícil que está pasando, ¿no? Mucha gente sin trabajo, mucha gente que está pasando por situaciones difíciles, y bueno, a través de los medios, la abundancia del Caray, y de que hoy nos visite el duende, de una manera invisible, ¿no? Y que pueda ver que hoy estamos celebrando su día con comida y compartiendo con ustedes. José Sanz, la verdad que un nuevo Caray Octubre de una manera diferente en este contexto, ¿cómo es celebrarlo? Bueno, como vos decías, tratamos de innovarnos con esta situación, en este marco que nos toca vivir de pandemia, pero lo cierto es que una tradición tan arraigada en Corrientes no lo queríamos dejar pasar de largo, una fecha muy especial para la región y sobre todo para los correntinos, y es por eso que decidimos festejarlo en Tama. De esta manera diferente, con un concurso que pueden participar todo el público para que nos cuenten historias, dibujos, anécdotas sobre el Caray Octubre. Y le damos la bienvenida con esta celebración aquí en Casa Molina, que es el tercer año consecutivo que la municipalidad realiza. Y precisamente muy arriesgado la historia para generar con este festejo ahuyentarle a este duende que se pasea y controla un poco según nuestras tradiciones, y eso es lo que queremos lograr, que realmente todo lo que es la miseria, la malaria desaparezca. La tradición cuenta que el duende, en tiempos de cosechas y agriculturas, la gente muchas veces no contaba con recursos, entonces de esta manera todo lo que quedaba, ¿no? De las malas cosechas y de muchos animales también, de bacterias que se infectaban, compartían no solo con su familia, sino con la gente que visitaba sus hogares. Era una sumatoria de todo lo que quedaba, ¿no? El sobrante de todo lo que quedaba durante el año. Entonces la idea del Caray era controlar, como un inspector supervisaba que eso se cumpla, y a partir de ahí él verificaba si realmente esa familia cumplió con la tradición, seguía de largo, y si no, era como que tiraba una especie de maldición. Mucha miseria, mucha pobreza, hasta el año que viene, que se vuelva el octubre, que representado para los agricultores y también para la cultura guaranítica, es el mes más largo del año. Y realmente es diferente porque fueron invitados la prensa para que puedan llegar a transmitirle a todos nuestros vecinos de cómo se celebra la tradición, para que conozcan un poco más de lo nuestro, para que sepan de dónde venimos y que esto se sostenga en el tiempo, que de generación en generación se vaya transmitiendo para que siga vigente todas nuestras tradiciones, que es un poco de dónde venimos. Cocina. En este mes de octubre, lo que vamos a hacer en nuestra zona del litoral y como costumbre es espantar a Caray Octubre, que viene a nuestras casas. Pero la pregunta es: ¿quién es Caray Octubre? Es un duende
que ingresa a nuestras casas para ver si somos previsores y generosos. Aquí, en Los Dos Chefs, somos ambos. Hoy lo que voy a presentar es una comida típica de nuestra región, que es el embaipú. Es algo nuestro, auténtico. Acá tenemos el embaipú. Pero lo que vamos a presentar es en una cazuela comestible en masa de chipá. El chipá es muy nuestro, de acá toda la zona del litoral. Entonces lo que hicimos es darle una innovación para presentar un plato gourmet, para poder mostrar al turismo, a los extranjeros que vienen a visitar nuestras Corrientes por A. Así que acá voy a presentar el embaipú que acá tengo. Así que manos a la obra. Y quiero recordarles que estoy en mi cocina nueva. Esta es mi cocina nueva, que es el sueño de todo cocinero. Así que estamos en La Rioja, 1732, entre Lavalle y General Paz. Nos mudamos de 3 de abril a nuestra casa propia. Así que tenemos servicio de delivery desde las 7 de la mañana hasta las 14 horas y desde las 19 hasta las 0 horas. Los Dos Chefs, siempre acompañando en los mejores momentos de tu vida. Bien, amigos, espero que les haya gustado el programa de hoy. Nosotros nos tenemos que despedir, Dios mediante, hasta dentro de 7 días. Como siempre les digo, tenemos que cuidarnos entre todos. Hoy la responsabilidad social es primordial. ¿Y en qué consiste la responsabilidad social? El uso de barbijos o tapabocas. Cada vez que salís de tu casa, utilízalo. Cuando te vas a trabajar, utilízalo. También alcohol en gel o alcohol diluido, lavado de manos frecuentes y sobre todo mantener la distancia social. A partir de esta semana en Corrientes ya se habilitaron las reuniones sociales, pero tratemos de hacerlo con gente que tiene que ver con nuestro entorno. Poca gente, nos encontramos, mantenemos de igual manera la distancia social y nos seguimos cuidando entre todos. Nos volvemos a ver dentro de 7 días. Como siempre les digo, Dios mediante.